¡Hey! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, pedazo de vídeo el que hoy os traigo. Lo de siempre, ¿vale? Pero pedazo de vídeo el que hoy os traigo, porque como siempre vuelvo a sorprenderos, o quiero sorprenderos, con una pieza rarísima, descatalogada y que la gran mayoría de vosotros seguro que ni siquiera conocéis. ¡Ojo! No es esta que está aquí. No es esta que está aquí, repito. Lo que pasa es que, como va todo relacionado, bueno, pues por eso tengo esta AutoTool que estáis viendo aquí encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque en el vídeo del AutoTool, para la gente que no lo haya visto, por ahí arriba os lo estaré dejando, os comenté que hace algunos años Victorinox había sacado una línea llamada Lifestyle, ¿vale? Lifestyle Tools, donde dentro de esa línea, que estaría por aquí, fijaros, la tengo aquí, existirían cuatro tipos de herramientas, ¿vale? Esta que os enseñé en su día es la AutoTool, que pertenecería obviamente al coche. Esto, que sería una banderita de golf, pertenecería obviamente a la Golf Tool, ¿vale? Esta pertenecería a la Cyber Tool, que sería un ordenador, y quedaba, que era el único vídeo que me faltaba aquí en Big Spain, sería esta, que como estáis viendo parece un snowboarder, ¿vale? Un tío que hace snow en la nieve. Bueno, pues hoy precisamente vengo a enseñaros eso, esa cuarta herramienta de la serie Lifestyle, que por fin, pues, la tengo en mi poder, gracias a mi amigo Alberto, y es lo que hoy os vengo a enseñar. Repito, no es esta, pero sí que es esto que tengo aquí. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta fundita, no tenéis más que esperaros a después de la intro. Bueno, gente, pues ya estamos aquí y lo que hoy os vengo a enseñar, que creo que antes ni os lo presenté, es el modelo Sport Ratchet de Victorinox. Consta de 19 funciones que vamos a empezar a verlas todas ahora mismo. Como veis, viene metida dentro de esta fundita que es prácticamente igual. Vamos a sacarla y compararla por si acaso. Pero es correcto, es la misma funda que traía la AutoTool. La misma, ¿vale? Esta Sport Ratchet, que vais a ver ahora, solo se fabricó por un breve periodo de tiempo, ¿vale? Más o menos a finales de la década de los 90, allí por alrededor del año 2000. Se produjeron solamente más o menos 25.000 unidades y solo se vendió en el mercado norteamericano, ¿vale? Estados Unidos y Canadá. Después de más o menos un año, obviamente se dejó de fabricar porque apenas se vendían realmente, yo qué sé, este tipo de herramientas tan pesadas, no sale rentable a la gente, ya que además cuesta pasta y obviamente, pues yo qué sé, no podemos decir que no es una Victorinox y por lo tanto se consideró más o menos que esta Sport Ratchet había sido todo un fracaso, ¿vale? Vamos a sacarla ahora sí de la fundita para que la veáis. Seguro, repito, que muchos de vosotros estáis alucinando porque no sabíais ni que existía esta herramienta. O a lo mejor, bueno, quizás la habéis visto algún día por ahí, de refilón, pero nunca la habíais tenido tan cerca como la vais a tener aquí en Big Spain. La fundita, pues como la del AutoTool, una especie como de neopreno muy chula, muy resistente, para que no se nos estropee nuestra Sport Ratchet. Algo que nos llama la atención es que la medida que tiene es exactamente de 110 milímetros. Sabéis que en Victorinox lo más parecido serían 111, que la estoy sacando de aquí, ¿vale? Sería prácticamente igual, para que os deis cuenta del tamaño, 110, 111, prácticamente igual, pero sí es verdad que Victorinox la tiene denominada como de 110 milímetros, ¿vale? Ese milímetro arriba o abajo, pues no cuenta, no existiría, no es gran diferencia, ¿no? Antes os dije que tenía 19 funciones. Vamos a verlas todas ahora mismo. Como estáis viendo, las cachas son el nylon de color rojo. En este lado lleva la palabra Victorinox escrita y abajo el modelo, que se llama, repito, Sport Ratchet. Fue diseñada, por así decirlo, para los deportes de nieve, concretamente, bueno, pues para el snow, ¿no? Para regular las fijaciones, para ponerlas y quitarlas o incluso regularlas y apretarlas conforme lo que vaya necesitando el rider. Su herramienta, bueno, vais a verla ahora, su herramienta más llamativa
La veremos ahora, que sería, por así decirlo, esta llave de trinquete, aunque vamos a empezar viendo pues la más común quizás, que sería esta, que sería una hoja completamente perlada, la hoja típica de Victorinox, pero en este caso perlada. Para que os hagáis una idea de las dimensiones o cómo la compararíamos, pues sería, por así decirlo, la hoja de una Swiss Tool, o sea, de ya sabéis, de la multiherramienta grande, pues eso sería, más o menos, de una Swiss Tool Spirit, de una Swiss Tool, ¿vale? Hoja grande perlada que no bloquea, ¿vale? O sea, tiene el mismo bloqueo que una Victorinox normal, pero en este caso no tiene un bloqueo como la Spirit o una de estas, ¿no? Vamos a cerrarla, vamos a pasar a la siguiente, y aquí tendríamos el abrela, ¡wow! Que se me va. El destornillador plano grande, el abre botellas y el desaislador de cables, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Podríamos usarlo de esta manera, aunque tampoco tiene bloqueo, ¿vale? Bueno, no tiene bloqueo, sin más. Vamos a cerrar y ahora sí vamos con posiblemente la herramienta más importante de esta Sport Ratchet, y es, como no, la llave de trinquete, ¿vale? La llave de trinquete para brocas intercambiables. La manera de acceder a él sin ningún es tirando de aquí, de esta pestañita, ¿lo veis? Pues haríamos esto, giraríamos y ahí sí que vemos que tiene bloqueo, esta llave de trinquete. Y si os fijáis, tiene un bloqueo liner lock, podríamos considerar. De esta manera lo desbloquearíamos, cerraríamos y de esta manera volveríamos otra vez a abrirlo, ¿vale? Como os digo, llave de trinquete que sirve para quitar las fijaciones, para desatornillar tornillos de estrella, para un montón de cosas. De hecho, este bit, podemos considerarlo, este bit, sería tiene dos. Aquí tendríamos un Phillips más gordo, por así decirlo. Aquí un Phillips más delgado, llamarlo como queráis. Por cierto, ahí. Y luego, si es verdad, que si nos vamos a este lado, tendríamos un portabits con otros dos bits, por así decirlo. Uno por cada lado, ¿vale? Ahí lo veis. De hecho, aquí pone incluso las medidas. No obstante, luego os dejaré la foto de las instrucciones de Sport Ratchet para que veáis exactamente las medidas que tiene, ¿vale? Entonces, esto sería por aquí. Vale, lo cerramos y aquí vuelvo y voy a enseñaros esta. Ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Qué tiene de bueno esta llave de trinquete? Pues obviamente todo el mundo que conoce cómo funciona una llave de trinquete, ahí. Una llave, bueno, como veis, pues no debería, o sea, no va exactamente todo del todo bien. Bueno, ¿qué tiene la llave de trinquete? Pues que sirve tanto para atornillar como para desatornillar, ya que se le puede bloquear la llave, ¿vale? De esta manera, tiene como una especie de interruptor, ¿lo veis? Que de esta manera iría hacia un lado, ¿vale? Veis que no, veis que solo va hacia un lado, podríamos atornillar o desatornillar según le demos a el bloqueo del trinquete. De esta manera para ahí ya no va, ¿veis? Ya no va, pero sí que iría para aquí, ¿vale? Pues lo que es una llave de carraca o una llave, bueno, obviamente esto no es ningún invento especial, pero simplemente lo metieron dentro de un producto Victorinox, nada especial. De ahí, obviamente, que no triunfase, porque nos están vendiendo. Yo no recuerdo el precio al que costaba esta navaja al principio, no os lo sé decir, pero obviamente rondaría los quizás 70, 80, 90 dólares, y obviamente es mucho más caro, o era ya de por sí, mucho más cara que cualquier llave de trinquete o llave de las que puedes encontrar en una ferretería, ¿vale? ¿Esto qué ha pasado? Que se ha convertido en una pieza de coleccionismo. Hasta ahí, ¿vale? O sea, repito, estoy diciéndoos que esto es una joyita porque sirve para hacer un montón de cosas y para las fijaciones y para tornillos. No, os estoy diciendo que lo que os vengo a enseñar hoy es una pieza de colección. Se ha convertido en una pieza de colección y, vamos, me parece una pieza espectacular para un coleccionista de Victorinox. Una pieza que se descatalogó, que fue un fiasco, sí, pero eso no quiere decir que no sea una pieza cojonuda para tener en nuestra colección. Vamos a cerrar así, ahora sí, esta llave de trinquete. Otra de esas funciones sería, como no, la anilla. Aquí, si nos fijamos, chicos, tendríamos las pinzas, ¿vale? Muy curioso que esta llave venga con, o sea, que esta herramienta venga con pinzas y palillo, muy curioso. En este lado, obviamente, tendríamos el palillo, ¿vale? Y nos queda aquí abajo otra llave, una llave más común que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Donde, como vais a ver ahora, se sacaría de esta manera. La cogemos por aquí y tiramos de ella. Y es una especie como de llave con hexagonal, ¿no? Para diferentes tuercas. Ahí tendríais las diferentes, pues de 8, de 10, de 12, de un cuarto. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no?
Obviamente no son muy usables a día de hoy o para determinados oficios o aficiones este tipo de llaves, pero bueno, Victorinox quiso hacer una herramienta que pudiésemos usar, ya no en el día a día, pero bueno, repito, de cara a practicar un deporte como es el deporte del snowboard, incluso ahora no tanto, pero para el esquí igual servía también. Porque ya sabéis que las fijaciones de los esquís también llevaban un tornillo en la parte de atrás para regular la fijación, pero ya os digo, iba un poco más indicado para las fijaciones del snowboard. Y la verdad es que, repito, se ha convertido en una pieza muy coleccionable, muy recomendable para tener en una colección, aunque nada, iba a decir poco, pero no, nada usable a día de hoy. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que todas esas rarezas, todas esas ediciones limitadas, todo lo más raro de Victorinox, lo vais a encontrar siempre aquí en Big Spain. Así que si os ha gustado el vídeo, o sobre todo si os ha sorprendido y ni siquiera conocíais estas por Ratchet, venga, va, no olvidéis dejarle un like al vídeo. Y, como siempre, si no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros y, además de todo, activar la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Y ya sabéis, como siempre, que si queréis comprar cualquier producto de la gama Victorinox, podéis hacerlo a través de la web del colaborador, que se me mueve las porrachas, del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Nada más, repito, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una pieza muy buena de colección, pero también es verdad, no me lo voy a callar, que si pudiese elegir, bueno, si tuviese que quedarme con una entre la Autotool o la Sport Ratchet, me quedaría sin ninguna duda con la Autotool. Creo que es muchísimo más rara, tiene funciones súper raras, esto no deja de ser un destornillador, por así decirlo, y una llave multifuncional, pero bueno, si pudiese quedarme con solo una, yo elegiría la Autotool. De hecho, la Autotool cuesta bastante más que esta Sport Ratchet a día de hoy. Si tenéis la suerte de encontrarla, cuesta casi el doble esa Autotool que esta Sport Ratchet. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Big Spain. ¡Chao!